Objetivos que se van alcanzando, así que bueno, eso, contenta, esa sería la palabra. Vamos a retroceder un poco. ¿Cómo has vivido el cierre del 2022 en el Teatro Meller en Don Torcuato? Bueno, fue una experiencia muy linda, como siempre, compartir escenario con mis compañeras y con mi maestra. También fue especial porque fue mi primer año como profesora en la escuela. Así que se vivió lindo, con una energía muy cálida y bueno, feliz del resultado que tuvieron las clases con las chicas que me acompañaron y se sumaron a seguirme, a querer aprender un poquito de lo que sé. Así que nada, muy orgullosa de todo lo que se logró en poquito tiempo, porque fue muy poquito tiempo el que tuvimos ensayando nosotras. ¿Cómo se vive esa mezcla de contemporáneo, clásico, belly dance? ¿Cómo lo lleva alguien? Lo llevo como todo. Me pone feliz el interesarme por distintas danzas y poder entre las tres danzas, tratar de ir buscando o, no sé si innovando, pero que todo tenga relación, que todo me sirva y todo aporte un poco más. ¿Y cómo surge todo lo que estás haciendo en Tercicor? Bueno, ahí arrancamos el año con una propuesta para dar clases de danzas árabes. Así que estamos con eso, muy felices. Con Claudia hace 1000 años que se conocen. ¿Cómo se llevan y cómo surge la idea de que des clase de árabe ahí? Sí, fue mi primer profesora, mi primer maestra, así que con mucho cariño y mucho cariño también por seguir después de tantos años teniendo el espacio que siempre me da para cada proyecto. Feliz con la propuesta también. Se fue dando y estoy súper agradecida con el espacio que me brinda. Sos integrante de la compañía Illadance. ¿Cómo han vivido en primer lugar los resultados que no esperaban cuando participaron en Universal Dance? Fueron emociones muy lindas y muy fuertes todas, porque es una experiencia única que, bueno, ojalá en algún momento la podamos repetir, pero fue un momento único y, como ya había nombrado antes en otras oportunidades, fue algo que no esperábamos, yo creo que ninguno lo esperaba, y cuando menos esperas algo, más emoción y felicidad te da, ¿no? Es como una sorpresa que nos llevamos ese día, estamos súper felices. ¿Cómo están viviendo hoy? Porque una cosa fue la propuesta hace un poco más de un año de conformar la compañía Illadance. ¿Cómo viven hoy el presente que tienen? Fue una propuesta
no la esperábamos cuando se nos propuso, pero al momento que pasó, bueno, fue sí, queremos, nada, un compromiso que tomamos todas. Y la verdad es que es lindo lo que se fue logrando, y también entre nosotras, nada, el compañerismo que hay, es muy ameno el compartir con ellas. ¿Cómo viven el que el Centro Cultural José Cepaz les haya abierto las puertas y les haya dado la posibilidad de participar en un evento para toda la comunidad paceña? Bueno, eso también un poquito nos tomó por sorpresa, digamos, cuando nos lo comentó Lau. Fue una sorpresa, es algo que capaz, no sé si las demás chicas, pero al menos a mí me parece lindo que dentro de donde somos, porque bueno, es el lugar donde vivimos, tengamos el espacio para poder mostrarnos, y de esa manera, ¿no? Que tan abiertamente a que cualquier persona que capaz no nos puede ir a ver a las presentaciones en los teatros, nada, está ahí en el lugar y nos pueda ver y compartir con nosotras, y que pueda recibir un poquito de nuestra energía y de lo que del arte que les brindamos a todos. ¿Cómo se vive eso previo, cuando ustedes nunca le habían abierto la puerta de poder ser partícipes de un acto popular, de un espectáculo popular? Y es que es capaz un poco de nervios, quizás, es algo, no sé, al menos en mi caso, que no había vivido. Y bueno, el estar ahí, también bueno, fue al aire libre, entonces era como, bueno, la gente nos veía mientras estábamos haciendo la previa, que generalmente es atrás de un escenario, no, nadie los ve. Pero es lindo porque yo va sintiendo la energía de la gente antes de arrancar, a la expectativa, a la espera de qué va a pasar, qué se va a hacer. Y bueno, después el acompañamiento que hay mientras, durante el show. Muy lindo. ¿Cómo hace Aileen para poder acomodar horarios? Trabaja, estudiante universitaria, tiene que viajar todos los días, da clases de bellidad y a su vez está en la compañía. ¿Cómo se hace para armar semejante rompecabezas? Sí, bueno, es un poco es suerte, digamos, y al principio intentar que todo se vaya dando y acomodando. Y una vez que la mayoría de las cosas encajó en su lugar, es ir acomodando cómo, en qué horario se puede hacer qué cosa. Si estudiar a la mañana, a la noche, trabajar, en qué horarios. Siempre, por suerte, cuento con la predisposición de todas las personas con las que tengo el placer de trabajar, o de estudiar, de compartir, que también van como un poquito adaptándose a mis horarios y bueno, me tienen un poco más de paciencia en eso, así puedo continuar con todo y se me organiza un poquito más fácil la vida. ¿La familia cómo vive todo lo que hace Irín? Y mi familia, bueno, como siempre digo, orgullosa, me lo demuestran siempre, felices. Me acompañan en cada pasito que voy dando desde siempre, así que encantada con ellos, porque bueno, siento que sin el apoyo de mi familia capaz no estaría donde estoy, o no estaría intentando llegar a donde me gustaría. Entonces creo que el impulso de la familia es muy importante para los logros que uno quiere obtener. ¿Cómo se vive los celos y envidias de la gente cuando ven que ustedes van creciendo? Es una sensación un poquito rara o fea, digamos. Bueno, uno nunca espera que nadie le tenga envidia en nada. Uno tampoco la desea, entonces es como raro comprender cómo surge ese sentimiento. Menos entre colegas, se podría decir, o mismo cualquier otra persona de afuera. Nada, se toma como un comentario más, como bueno, una opinión más, pero tratamos de, bueno, al menos yo, de no dar importancia, porque bueno, hay muchos comentarios positivos, muchas personas que
que te apoyan, y la idea es escuchar esos comentarios para poder uno seguir adelante y no tirarse para atrás por personas que no aportan. ¿Qué siente un artista cuando sube un escenario y muchas veces en un escenario donde nunca lo han visto y ven que al par de minutos los empiezan a aplaudir? ¿Cómo se recibe eso? Y es una sensación muy linda sentir la energía de la gente. Capaz uno siempre va a bailar y va a subirse al escenario con la mejor cara y la mejor energía que pueda en el momento, pero sí es cierto que capaz a veces no te sentís de la mejor manera. Y subirte al escenario y que ya la gente empiece a aplaudir, a acompañar, te transmite la gente misma su energía a vos para poder vos después devolverles esa energía multiplicada con la presentación que vas a dar. Así que es muy lindo eso, la energía que te contagia la gente, y también es linda la energía que uno devuelve, ¿no? Es como un rebote. Si yo quiero tomar clases con Aileen, ¿dónde, cuándo, cómo lo puedo hacer? Bueno, estamos en el estudio Terpsícore, que está en José C. Paz, sobre la calle Favaloro, ex Muñoz. Estamos los días lunes y miércoles de 4 a 5 y de 5 a 6. Así que nada, los esperamos para bailar. Dos definiciones sobre las dos vías artísticas a lo largo de su vida, de la vida de Aileen, como han sido Claudia y Laura. Dame una definición de cada una. Bueno, sí, fueron dos guías muy importantes. Creo que sin ellas, no hubiese seguido tanto y tanto tiempo bailando y en este camino tan hermoso que es la danza. De Clau lo que puedo decir es que, bueno, fue mi primera maestra, aprendí mis primeros pasitos de baile con ella, creo que mucho se lo debo a ella porque creó básicamente todo lo que soy hoy bailando en lo que es danza clásica y jazz contemporáneo. Así que nada, también enseñarme que, bueno, la perseverancia, el seguir y capaz, siempre está atrás, como, bueno, a veces que uno no quiere seguir o que está como medio alejado, ella siempre incentivando a que uno siga y no deje de lado su sueño, a pesar de hacer otras cosas, que siempre vaya por lo que uno desea y sueña. Así que siempre es súper agradecida porque capaz en esas ocasiones que decidía, bueno, no voy a seguir, me impulsaba a que siga continuando. Y de Lau, lo que puedo decir, bueno, también, no fue mi primera maestra de danza, pero sí fue mi primera maestra de danza árabe, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, me ayudó a dar mis primeros pasos y nada, hizo que adorara todo lo que tiene que ver con el belly dance. Me ayuda y me impulsa también, porque bueno, es un camino difícil y largo, con muchas puertas, ¿no? Y muchas danzas dentro. Entonces ella siempre nos va compartiendo todos sus conocimientos y no se guarda nada. Entonces siento que aprendo mucho de las dos, también me impulsa, también es como la constancia, ¿no? De ser constante con algo que uno quiere y el compromiso. Creo que eso también lo llevó de las dos. ¿Qué siente la integrante de la compañía y la danza? Siento mucho orgullo por lo que se está logrando, por, bueno, la maestra excelente que tenemos y que se pone a cuestas todo. Siento mucha admiración también por mis compañeras y por Lau, por mi maestra. Siento mucho orgullo. Es algo, no es porque sea parte, creo que también, aunque no fuese parte, me sentiría muy, muy encantada, pero bueno, nada, yo creo que tiene muchas ideas muy buenas que se van a ir viendo a lo largo del año y bueno, se van a ir presentando. Antes o después de CAFLA hablamos de vuelta. Gracias por estos minutos. Muchas gracias.